que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta. Sí, Elías.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos será antes la casa.
cadenas de cautiverio. Dios clamó, salí de Babilonia, pueblo mío, reedificar Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió a su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió a su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a
paredes de la iglesia. Dios está clamando, salid de Babilonia, pueblo mío, volver a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. De la iglesia, Dios está clamando, salid de Babilonia, pueblo mío, volver a la fe de los padres. La gloria posera de su casa será mayor que la primera. Volver a la fe de los padres, la gloria postrera de esa casa será mayor. Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes, cambió de nombre y fue llamada Eva. Y el postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su nombre en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Jesucristo.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un compañerismo más de este nuevo día, de esta nueva tarde, y nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial y vamos a pedir que la gracia de Él caiga sobre todos nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, porque es tu palabra dador de vida eterna, oh Padre. Nos acercamos a ti humildemente, Señor, sabiendo también de que en este último tiempo, Señor, ya no hay más edades y ya no hay más tiempo, Señor. Tú enviaste un mensajero profeta gentil, Padre, a revelar todos los misterios. Y esa es la razón, es el motivo que nos encontramos aquí firmes, Señor, todos los días, para tener un compañerismo contigo y de esa manera entender lo que tú tratas con nosotros, oh Padre. Cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, oh Padre amado, desde Adán hasta Noé hay 2000 años, desde Noé hasta Jesús otro 2000 años, pero de Jesús acá ha habido otro 2000 años y ya no hay más tiempo, Padre. Oh Señor, Dios Todopoderoso, tú dijiste que la segunda venida iba a ser como en los días de Noé, y así está sucediendo, Padre, pero tu segunda venida ya ha sucedido, Padre. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descendiste tú mismo del cielo, Padre. Luego el procedimiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, oh Dios Todopoderoso. En este punto de la tierra y hasta ahora, Señor, nos inclinamos para recibir ese alimento espiritual, oh Padre, esa llave que estaba en misterio, Señor, pero tú nos abriste, oh Padre. Eso es el comer el libro, como dice Apocalipsis 10:8-11, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Señor, y que sea tu bendición en esta hora, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo. Y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 104. Dice, ahora sabemos tanto. Si yo digo, aparece mi mano, yo no sé si esto hará una sombra o no. No, es demasiada la luz. Pero cuando usted se para lejos de la luz, usted mira su mano, puede ver lo que es la sombra. Si usted nunca ha visto su mano o nunca se ha visto a sí mismo, si puede ver lo que es su sombra, entonces sabrá lo que será en realidad, porque solamente está reflejando lo que usted es. ¿Ven? Ahora sabemos lo que fue Cristo como sombra, la manera en la que Él se manifestó. Ven, y vemos allá atrás lo que Él hizo. Ahora debe de reflejarse en nosotros. El Evangelio, Cristo, la manera en la que Él lo reflejó allá, la manera en la que Él lo refleja hoy, eso lo hace el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 105. Inclinemos nuestros rostros para orar por un momento. Ahora todos sean tan reverentes como puedan, solamente ahora por unos minutos. Siento mucho que Billy no haya podido repartir tarjetas de oración. Yo lo siento. Siento mucho eso. Las estaremos repartiendo mañana, yo creo, en el servicio.
O esperen, ¿tienen ustedes servicio por la mañana? No, será en el servicio de la noche. Mañana en la noche alrededor de las 7. A las 7:15. Y recibirán las tarjetas de oración. Estaremos orando por los enfermos, si el Señor lo permite. 106. Jesucristo es un sanador. Ahora recuerden, amigos, no hay hombre que sea un sanador. No, no hay hombre que sea un salvador. Jesucristo. Él fue herido por nuestras rebeliones. Cada pecador es perdonado por Jesucristo, pero no le hará ningún bien hasta que lo acepte. Por sus llagas hemos sido sanados. Ustedes deben creerlo ahora. Ustedes fueron, no que serán, ustedes ya lo están, pero deben aceptarlo. Ahora ustedes créanlo con todo su corazón. Por cierto, estaba pensando, ¿cuántos de ustedes que están aquí lo creyó desde la primera noche? Levanten su mano. ¿Qué cree que les he dicho la verdad? La congregación dice amén. Oremos. No nos vamos a esperar por las tarjetas de oración. El Espíritu Santo es igual de grande ahora como si tuvieran la tarjeta de oración. La tarjeta de oración no hace nada, sino que les da... Inclinen sus cabezas. Les quiero preguntar algo una vez. Jesús de Nazaret, si alguna vez me atrapan diciendo algo que no es escritural, que la Biblia no lo dice, entonces tienen la obligación de venir a mí y vean y decírmelo. Jesucristo dijo... Cuando él estuvo aquí en la tierra, él iba a atravesar el mar y lo detuvieron. Y cuando iba de camino, hubo un hombre que vino a él, que se llamaba Jairo, y él era, su niña pequeña estaba muy enferma y ella se estaba muriendo. Francamente, se murió antes de que él llegara. Y allí estaba una mujer que tal vez vivía en la colina, que había oído hablar de él. Y su fe en verdad creía que él era el Mesías. 108. Así que había muchos escribas y fariseos parados allí diciendo, no le presten atención a ese hombre. Ese hombre los hará pedazos, los confundirá. Ustedes estarán dejando la sinagoga. Él, no, ustedes no sabrán qué creer. No le presten atención a ese hombre. Pero eso no detuvo a la mujercita. La Biblia dice que ella tenía un flujo de sangre por muchos años y ella había gastado lo que tenía para vivir y se lo había dado a los doctores. Y los doctores sin duda que trataron muy duro de ayudar a la mujercita, pero no podían hacerlo. Ella aún tenía esa descarga de sangre y estaba amarilla. Tal vez se miraba enferma y de repente... Ella escuchó, ¿por qué hay tanto ruido allá en la ribera? Ellos dijeron, el profeta de Galilea viene llegando. Ese Jesús, vean, Jesús es un nombre judío común. Yo conozco a mucha gente que se llama Jesús. Justo donde vivo allá en Tucson, conozco a 3 o 4 hombres allá, a un ministro que se llama Jesús. Pero este es Jesús, el Cristo. El ungido, vean, el Hijo de Dios. Y este profeta, Jesús, venía llegando. Ella sabía eso, que él era el profeta. Y ella sabía que Dios era la palabra. Y él viene a sus profetas. Así que ella dijo, si tan solo toco la vestidura del hombre, yo seré sana. ¿Están familiarizados con la historia? La congregación dice amén. Muy bien, recuerden, ella se fue abriendo paso entre la multitud. Ahora, cualquiera sabe que el ropaje palestino tiene una vestimenta por debajo y un manto, y se mueve de un lado a otro cuando caminan. Todos los hombres, mujeres y todos los usaban, y cuelgan sueltos, y ellos tienen una especie de calcetín en sus piernas y cosas para evitar que el polvo y cosas se le peguen en las extremidades. Y mientras caminan, por supuesto, la vestimenta va recogiendo el polvo. 110. Y a medida que pasaban, tal vez ella tuvo que gatear entre ellos, y todos estaban poniendo sus manos alrededor de él. ¡Rabí! ¡Tal y tal! Y algunos de ellos diciendo, bueno, él es, no hay nada en él.
Así es en las multitudes mixtas. Nosotros siempre las tenemos en todas partes. Pero esta mujercita se abrió paso y tocó el borde de su vestidura. Eso fue la parte externa de su vestidura. Ahora, si ustedes, yo nunca lo sentiría, o ustedes no lo sentirían si les tocara el saco, o si ustedes tocarán el mío y están pegados a ustedes. Estas vestiduras palestinas eran sueltas, colgando tanto así de sus pies físicamente. Él nunca lo sentiría. Y ella tocó su vestidura, se devolvió, se sentó o lo que haya hecho. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Es de eso verdad? La congregación dice amén. Muy bien, ahora observen. Ahora, ese fue Jesús ayer y nadie dijo nada y él miró alrededor por la audiencia hasta que encontró en dónde estaba esa fe y él se lo reveló a ella. Él dijo, tu fe te ha salvado, tu flujo de sangre se detuvo. ¿Es eso correcto? Tu fe. Ahora, ese fue Jesús de ayer. Ahora la Biblia dice, siento un ser párrafo. Ahora, yo sé que hay muchos ministros y grandes académicos muy capaces sentados aquí. Ahora, ¿acaso no dice la Biblia en el libro de Hebreos 3 que Él está ahora mismo como sumo sacerdote, viviendo para siempre para hacer intercesiones en base a nuestra confesión? ¿Es eso correcto? Un sumo sacerdote viviendo para siempre para hacer intercesiones y que pueda ser tocado por nuestras enfermedades. ¿Es eso correcto? Ahora, si usted le toca a él, ¿cómo sabrá usted que le ha tocado? Él actuará de la misma manera que lo hizo ayer. ¿Es eso correcto? Ven. Párrafo 112. Ahora, si usted lo toca a él, no a alguien más, a él. Si lo toca a él es el sumo sacerdote y usted lo toca por medio de sus enfermedades. Señor Jesús, estoy enfermo. Debo morir. Los doctores me dijeron que no puedo vivir, pero de alguna manera yo he gastado mi dinero. Yo ni siquiera puedo costear el ir con el doctor. Y cualquier otra cosa que sea su problema, o aún yo he ido con el doctor, lo que sea, y diga, Señor Dios, yo soy tu siervo. Y si no lo es, diga, yo seré tu siervo. Yo te creo. Hay algo con respecto a lo que se ha leído esta noche o que se me ha dicho que suena igual que la Biblia. Yo la he leído y sé que es la verdad. Y este hombre trata de retar nuestra fe, retando nuestra fe aquí en Nueva York, Nueva York, diciéndonos que tú sigues siendo el mismo, que tú ahora mismo eres un sumo sacerdote y que actuarás en base a la misma cosa, si tan solo puedo tocarte. Señor, permíteme tocar tu vestidura. Párrafo 113. Ahora, ¿cómo lo sabrá usted? Ahora, la única manera en que lo sabrá. Ahora, yo sé que el hermano Branham no me conoce y él solo es un hombre. Vea, él solo es un hombre parado allá. Eso es todo. Él no sabe nada de mí. Pero si yo puedo tocarte, entonces tú háblale a él y que él me hable a mí. Porque solamente Dios puede trabajar a través de la agencia del hombre. ¿Cuántos saben eso? Exactamente, él nunca hace nada fuera del hombre. No, señor, no hará nada hasta que primero él se lo revele a sus profetas. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Esos son sus predicadores. Sí, ahora ustedes creen con todo su corazón y digan, Señor Jesús, permite. Ahora no estén nerviosos, excitados. Vean, presione usted mismo. Brinque sobre eso y usted trate de hacer algo bueno en simplicidad. 114. ¿Cuántos de los que están aquí me son desconocidos y que están enfermos? Veamos sus manos levantadas. Digan, yo necesito sanidad. Bueno, yo, muy bien, prácticamente todos. No conozco a nadie aquí exactamente al que puedo hablarle o que conozca. Yo conozco a este hermano Anthony sentado aquí. Eso es casi, ahora hermano, yo creo que es el hermano Tyler sentado aquí mismo. Yo creo. No, es el hermano. ¿Pat Taylor? Sí, muy bien, y eso pensé. Ahora,
el conocer a alguien más, yo pudiera haberlo visto y usted pudiera haberme visto a mí, pero el Padre Celestial sabe que yo no reconozco a nadie aquí de tiempo atrás. Sí, yo conozco a este muchacho sentado aquí tomando las cintas porque él es uno de los muchachos de la cinta. Y fuera de eso, su padre debe de estar aquí en algún lugar porque pienso que andan juntos. ¿Se encuentra aquí, hermano Sudman? ¿En dónde está? Oh, está allá en la parte de atrás. Muy bien. Ahora, usted mismo, yo sé que se nos está haciendo tarde y nosotros, me supongo que debíamos de haber salido de aquí hace mucho, pero solo un momento. 115 el párrafo. Una cosa es decir cualquiera algo y otra cosa es que Dios pruebe que está correcto. Ahora sí, yo digo que ustedes tienen el derecho de... No, ustedes no tienen el derecho de descreerlo, porque yo lo estoy leyendo de la Biblia. Vean, ven, pero si Dios confirma que así es, entonces ustedes sabrán si es así o no. Ahora, solo en humildad, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor Jesús, yo sé que este es un gran reto. Es un reto que quizás yo no debería de haber hecho. Yo no lo sé, pero siento que muchas de estas personas han estado antes en las reuniones. Ellos te conocen y saben que tú estás hoy en la tierra. Y ellos saben que tú guardas tu palabra al representarte a través de la agencia humana. Y Señor, si tú tan solo le hablas a una persona o dos, o tal vez tres, y fue dicho, en la boca de dos o tres testigos sea establecida toda palabra. Permite que por lo menos tres personas aquí, Señor, que yo no conozco, que puedas tú hablarles y deja que toquen tu manto. Luego déjame solamente ver la visión y sepa sí qué decir. Permíteme que el Espíritu Santo use mis labios como tú lo has permitido y de manera tan bondadosa, Señor, y en una persona tan indigna. Y no hay ninguno de nosotros digno, ninguno de nosotros, pero alguien tiene que hacerlo. Así que yo oro, Dios, que tú lo hagas esta noche. Lo harás solamente para que sea conocido en esta gran ciudad que está condenada al juicio muy pronto. Todo el mundo, nosotros sabemos que puede aguantar en esta condición, no puede aguantar en esta condición. Y pudiera haber gente aquí que nunca más estarán. Tal vez por eso estoy haciendo esto, diciendo esto. Yo oro, Padre, que tú hagas que esta palabra que he predicado es tu palabra que sea conocida en el nombre de Jesús. Párrafo 116. Ahora solamente mantengan sus rostros inclinados y solo oren. Digan, Señor Jesús, permíteme tocar tu vestidura. Ahora cuando terminemos de orar, entonces volteen para este lado para que puedan... Ahora, no estoy diciendo que me miren a mí, todos ustedes saben eso, como Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada La Hermosa y le dijeron al hombre lisiado, míranos. Eso no significaba, en otras palabras, presta atención a lo que te voy a decir. Párrafo 117 por último. Ahora ustedes oren y digan, Señor Jesús, el hermano Branham no me conoce, pero tú me conoces. Tú solamente permíteme tocar tu vestidura, porque él me acaba de decir que tú eres un sumo sacerdote que puede ser tocado por mis enfermedades. Y me dijo que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que tú reaccionarás de la misma manera que lo hiciste cuando la mujer tocó tu vestidura. Y en verdad que eso quitará toda duda de mí, porque yo sabré entonces que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y entonces la escritura será cumplida cabalmente. Nosotros podemos conocer a Jesús esta noche. ¿Cómo lo conocimos entonces, señores? Quisiéramos ver a Jesús. Si yo entrara con cicatrices en mi mano, yo sería un hipócrita. Ustedes no lo conocerán por eso. Ustedes no lo conocerán por la manera en la que él se vistió. Ustedes lo conocerán por su vida. Eso fue lo que identificó como siervo de Dios. En profeta, un profeta. Ahora solamente oren y tengan fe. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde este glorioso mensaje, la continuación de este mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1963.
Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, y finalizamos con este mensaje. Párrafo 118 al 129. Amén. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 118. Aquí está una dama. Yo no quiero decirle nada a ella, porque ustedes saben lo que está mal con ella. La dama sentada allí, yo creo que es, ella tiene bocio y está orando por eso. No se le ve en el cuello, pero usted puede ver su cuello en cierta manera, y cuando retira su falda se ve. Yo no la conozco, pero si usted lo cree con todo su corazón, eso se irá de usted. Sí, yo, si usted tan solo tenga fe ahora, solo no dude, solo ore y diga, Señor Jesús, estoy esperando tocar tus vestiduras. Usted dice, ¿qué está esperando, hermano Branham? Una visión. Ahora sean muy reverentes. No se muevan. Miren, ustedes interrumpen. Solamente sean muy reverentes. Aquí, observen esto, fíjense aquí, está una dama orando, sentada, mirándome, veo sangre goteando en el estómago, ella tiene un sangrado en el estómago, sí, lo pueden creer, ¿es eso correcto, dama? Levante su mano, yo soy un desconocido para usted, yo no la conozco, pero eso es la verdad. Se acaba de detener, se fue. Su fe. Les quiero preguntar, ¿qué fue lo que tocó la mujer? Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en mi vida. Es solo una mujer. Es todo lo que se ve. Aquí está una dama en la parte final de, por aquí, al final de la hilera. Justo entonces vi lo que sucedió. Parece como que se reflejó a otra mujer ahora mismo. Es ella. Ella tiene problemas en la espalda y ella tiene algo mal en su espalda. Ponga su mano sobre la otra dama a un lado de usted. Ella también tiene algo mal en la espalda. Muy bien. Ella casi no se puede levantar y sentar. La dama sentada a un lado suyo se está volviendo ciega. Esta otra de este otro lado se está volviendo ciega. Yo quiero que usted ponga sus manos sobre ella también. Eso es correcto, eso es correcto. Ahora créanlo con todo su corazón. Quedará terminado. Ahora observen lo que sucederá. 120, ¿lo cree? Veo una sombra oscura colgando en la parte de atrás de aquí sobre una pobre mujer. Ella se va a morir. Ella tiene cáncer. Vea, si Dios no la toca, ella debe morir. Estoy seguro que ella, Dios, ayúdame. Señora Catur, si usted lo cree con todo su corazón, Jesucristo la sanará. ¿Lo cree? K-A-T-U-R. Si lo puede creer con todo su corazón, Jesucristo la sana. Póngase de pie, dama, y dele la gloria a Dios. Muy bien, puede irse a casa y ser sanada. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Nunca la he visto en mi vida. Ella es una total desconocida para mí. Usted dice, bueno, usted la llamó por su nombre. Bueno, no es más que eso. Jesús llamó a Simón por su nombre. Le dijo que su nombre era Simón. ¿Y cuál era el de su padre? ¿Es eso correcto? Señores, quisiera ver a Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿No creen eso? ¿No creen que están ahora en su presencia? ¿Cuántos creen eso? La congregación dice, amén. Ahora veremos a Jesús, a Jesucristo. Ahora, no fui yo quien sanó a esas personas. Ahora, aquí va de nuevo. ¿Ven? Muy bien, solo tengan fe.
Les diré lo que deben de hacer ahora. Ustedes creyentes, pongan sus manos unos sobre otros. De esta forma, vean, pongan su mano sobre alguien a su lado. Jesús, voy a citar las últimas palabras que él dijo cuando dejó la tierra. Estas señales seguirán a los que dijeron ustedes que creían. Estas señales seguirán a los que creen. Por supuesto, tenemos a creencia y tenemos incredulidad mezclada. Siempre tenemos eso. Siempre hay tres clases de personas: creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. Y tenemos eso también. Pero su oración ahora, en donde están sentados, tengan fe por la persona donde colocó sus manos. Cree, Jesucristo dijo esto. Recuerden ahora, si usted no cree, tenga mucho cuidado, porque estas enfermedades se pasan de una persona a otra. Nosotros sabemos eso. Lo leemos en la Biblia, cuando espíritus malignos salieron de uno para irse a otro. Y vemos que todos, muchos de ustedes han estado en las reuniones y lo han visto. Si eso es correcto, digan amén. La congregación dice amén, seguro. Personas quedan paralizadas y se quedan mudas, mueren justo allí en la reunión de todo. 122. No ore por usted mismo. Usted ore por la persona donde está su mano. Vean, usted ore por ellos. Ahora, si hay una persona aquí, mientras ellos están conectados de esa manera, que no sea cristiana, lo pueden hacer con tan solo poniéndose de pie. Diga, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, ahora mismo, en su presencia. Yo quiero ponerme de pie para mostrarle a la congregación que soy un testimonio a Jesucristo. Yo lo acepto ahora mismo como mi Salvador. Nunca han hecho esto. Privilegio de pararse ahora. Él hará. Usted ponga ahora por él. Él se parará por usted después, cuando usted esté en el tribunal del juicio. Si usted no es cristiano, acéptelo ahora. 123. Y ahora ustedes que tienen sus manos unos sobre otros, oren unos por los otros. Ahora recuerden, ellos están orando por ustedes. Ustedes oren por ellos. Ahora yo voy a orar aquí arriba, junto con ustedes, por toda esta gente. Dios le bendiga en la parte de atrás, mi hermano. Dios del cielo, sé misericordioso. Eso está muy bien. Es una cosa con valentía. Pudiera haber alguien más que se pondrá de pie. Diga, Jesús lo conoce. Venir. Dios le bendiga, hermana. Eso está bien. Solamente vean la presencia de Jesucristo viniendo a la reunión y hacer exactamente lo que él hizo en la escritura. Es totalmente imposible que un hombre haga eso. Se necesita el espíritu para hacer eso. Ahora, si ustedes lo quieren llamar igual como los fariseos, un espíritu del maligno, entonces ustedes recibirán esa. Y si ustedes lo llaman el espíritu de Dios, entonces acéptenlo. Acéptenlo como su salvador, porque él es Jesucristo, el único salvador del mundo. Y él es el Hijo de Dios que murió por ustedes. Él está aquí en esta noche, en la persona del Espíritu Santo. Él todavía es Jesús. Todavía es Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, lo cual es Cristo en la forma del Espíritu. Si lo han aceptado como su Salvador, se pondrían de pie ustedes. Si ustedes dan testimonio de Él. Algunos se pusieron de pie. Si hay alguien más, rápidamente antes de orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a usted en su presencia. Esto está bien, muchos. Esto está bien, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Bendiga, muy atrás, el hombre ya se paró. Levantó sus manos, Dios le bendiga. Y Dios le bendiga.
Eso es bueno. Dios le bendiga. Eso es maravilloso. Eso está bien. Tómenlo a él ahora mismo. Recuerden, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, que pueda esconderse de Dios ahora mismo, que no pueda él revelármelo exactamente. Ustedes saben eso. Muchos de ustedes, todos ustedes que han estado antes en las reuniones y que lo han visto tomar turnos de manera masiva, digan amén. La congregación dice amén, seguro. Usted, y ahora mismo, yo sé que hay gente aquí que deberían de rendirse ellos mismos a Cristo. Por favor, háganlo. Por favor, háganlo mientras ustedes, mientras tienen la oportunidad en su divina presencia. Pudiéramos estar más tarde de lo que pensamos ahora mismo, cuando Él, su augusta presencia, viene y nos bendice y lo prueba por medio de la Escritura. Aquí está Él, una palabra confirmada. Fueron sanadas, sentadas aquí, y hay más. Si pueden tomar mi palabra, esa luz que ven ustedes en la fotografía, que la ciencia tiene aquí en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que ha sido fotografiado. Esa luz está dando vueltas por el edificio, vueltas y vueltas. Ahora eso es correcto, 127. Ahora, Jesucristo dijo, las últimas palabras que Él dijo cuando partió de la tierra, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen, si pusieren las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y Él fue recibido arriba en gloria. Fueron a todas partes predicando, el Señor trabajando con ellos, confirmando la palabra que les seguían. Oren unos por otros mientras yo oro por ustedes desde este púlpito. 128. Señor Jesús, el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos, al tercer día la muerte y el infierno no pudieron retenerlo. Él ascendió a lo alto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, donde vive para siempre, para hacer intercesiones en base a nuestra confesión. Y ahora, y su presencia vital aquí en la forma del Espíritu Santo, que ha hecho la obra y ha percibido los pensamientos en los corazones de la gente, les dijo sus enfermedades, los pronunció sanos. Oh Dios, el ver tu gran obra poderosa, ya tan enredado, tan mezclado, lleno de política de iglesia, de cosas. Sin embargo, el Dios viviente está presente ahora mismo entre nosotros esta noche. No discursos, nada más que la evidencia. El Espíritu Santo en nuestros medios. A cabo las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Ten misericordia. 129. Y Satanás, tú ves las manos de esta gente puestas sobre unos sobre otros. Tú eres un ser derrotado. Ya no puedes mantener más a estas personas. Yo te ordeno, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dejes ir a esas personas y que salgas fuera de ellas. Sal fuera enfermedad y aflicción de estas personas. Te conjuro en el nombre de Jesucristo que las dejes. Créanlo ahora con todo su corazón. Pónganse de pie ahora y acéptenlo. Levanten sus manos a Dios y digan, yo ahora acepto mi sanidad. Yo lo creo. Ahora levanten sus manos y denle a Él alabanza. Digan, gracias Señor Jesús. Todo es posible, solo creed, solo creed, solo creed. Todo es posible, solo creed. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Recordando, estamos lecturando en esta tarde estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham, que estaba guardado para sabios entendidos, como dice Apocalipsis 10:7. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La señal de este tiempo. Servicio también realizado en Nueva York, el día 13 de noviembre del año 1963. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y la lectura de estos mensajes. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, párrafos 1 dice, todas las cosas son posibles, solo creed, solo creed, solo creed. Todas las cosas son posibles, solo creed. Inclinemos nuestros rostros ahora en un momento de oración. Nuestro misericordioso Padre Celestial, de veras estamos contentos esta noche por el privilegio de venir aquí a Nueva York para ministrarle a tu pueblo en tu nombre. Estamos muy contentos de conocerlos, sabiendo que hay un gran mañana donde nos encontraremos y donde nunca haremos una oración por los enfermos, pues los enfermos estarán sanos para siempre. Ya no habrá largas noches de oración por los perdidos, porque todos serán salvos entonces. Y estamos esperando ese día cuando Jesús aparecerá, viendo que la hora está acercando y que señales y maravillas están apuntando hacia ese momento. Nos hace detenernos por un momento, Señor, para examinarnos. Y te hacemos esta petición ahora, escudriñame y pruébame, Señor. Y si hubiera algún mal en nosotros, sácalo, Padre. Nosotros queremos servirte con un corazón puro, con manos limpias, pues no sabemos a qué hora tú pudieras llamarnos y convocarnos a las alturas, e iremos a encontrarnos contigo. Si hubiera algunos aquí esta noche, Señor, que no te conozcan como su Salvador, en el perdón de sus pecados y que tampoco han nacido del Espíritu de Dios, que esta sea la noche en que ellos tomen esa decisión y que Dios los llene de su bondad. Sana a toda persona enferma, Padre, aquí, a todos los afligidos. Que cuando el servicio termine, no haya una persona enferma ni un pecador. Que veamos esto suceder para la honra y gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Párrafo 2. Tomen asiento. Es un privilegio estar aquí esta noche para administrar nuevamente en el nombre de nuestro amado Salvador, quien es el Todo Suficiente. Como estábamos hablando anoche con respecto al ángel del Señor en la señal de Sodoma, que cuando este ángel se quedó atrás para hablar con Abraham, este hombre que era un ángel, pero que era Dios en forma humana, porque Abraham lo llamó Señor. Cualquier lector de la Biblia sabe que S-E-N-O-R en mayúscula viene de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo cual quiere decir Elohim, que significa el Todo Suficiente, el Todopoderoso. Y allí Dios se dio a conocer a Abraham en la forma de un hombre, simplemente un viajero polvoriento, según parecía ser. Él nunca dijo de dónde había venido, pero fíjense que cuando le hablaba a Abraham, le decía, yo haré esto. Yo te prometí esto, ven. Y lo llamó por el nombre de su padre, Abraham, el cual acababa de ser cambiado de Abraham unos días antes, pero ahora era Abraham. Y ella fue llamada de Sarai a Sara, una princesa.
Y luego Dios desapareció de delante de Abraham y se fue a Sodoma, y esa fue la última señal de ellos. Fuego cayó del cielo y destruyó a toda Sodoma y Gomorra y a las ciudades circunvecinas. Párrafo 3. Mostrando en tipo lo que le pasaría al mundo gentil. Será destruido por fuego. Dios prometió eso, que Él no volvería a destruir el mundo por agua, dándonos una señal. Dios nunca hace nada sin una señal, y Él nos dio la señal del arco iris como un pacto, de que Él nunca volvería a destruir el mundo con agua. Y ahora, ¿pero qué? Esta vez sería fuego. Y cuando Jesús se refirió a los tiempos, Él dijo, como fue en los días de Noé, cuando se preparaba el arca en la cual solo 8 almas fueron salvas por agua. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Fíjense en la minoría allí, cómo fue en la cual 8 almas fueron salvas por agua. Y él prosiguió y habló de la moral de aquel día. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y sí, yo estaba leyendo eso hace tiempo y estaba comentando al respecto, predicando sobre eso. Y entonces entendí que Jesús leyó el mismo Génesis que yo leo y que ustedes leen. Así que regresé a Génesis 6 para darme cuenta de lo que ellos hicieron en aquel día. Y nos dimos cuenta que los hijos de Dios tomaron para sí a las hijas de los hombres. Yo miré la traducción de ellos allí y dice, tomaron para sí mujeres. No, hijas, eso era igual que un reno, Nevada, simplemente casamiento, divorcio, así como Hollywood y lo demás. Y entonces dijeron, estos eran hombres de renombre, de edad. Y luego ustedes vieron la revista Life, donde surgió este gran escándalo allá en Inglaterra con respecto a esos hombres de renombre. Y aquellas prostitutas y demás, ¿y cómo fue eso entre nuestros mismos gobernantes? Y, oh hermanos, qué enredo en el que nos encontramos. Es exactamente el cuadro que Jesús dijo que acontecería. Ven, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no lo supieron hasta el día en que entró Noé en el arca. Y luego la puerta fue cerrada. No había más oportunidad. Ese fue su último sermón, el último sermón que ha sido predicado en cualquier gran ministerio ha sido a los que era imposible que fueran salvos. Noé, su último mensaje fue para los que era imposible que fueran salvos. Ven, él entró y la puerta se cerró detrás de él. Y él estuvo allí 7 días antes de que empezara a llover. Bien, su mensaje primero fue predicar, construir un arca y luego permanecer encerrado por 7 días. La gente dijo, ese viejo fanático, ven, él simplemente está allí adentro. Él mismo cerró la puerta. Pero Dios la había cerrado. Lo mismo aconteció en Sodoma. Párrafo 5. Miren a nuestro Señor Jesús. Cuando Él vino a la tierra, Él era un profeta joven de Galilea. Él iba a las sinagogas y a todos le amaba y todos les amaban. Él sanaba a los enfermos. Esa fue la primera parte de su ministerio, la primera etapa. La segunda etapa fue profecía, cuando él empezó a reprender a los fariseos y saduceos de su día, a decirles lo que eran y cómo es que estaban ciegos y no podían verlo, y quién era él, y lo demás, ustedes saben, y lo que les iba a suceder. Debido a eso, él fue condenado, y por esa causa fue crucificado, pero ellos no pudieron detener el mensaje. Ustedes pueden detener el mensajero, al mensajero, perdón, pero no el mensaje. Y la Biblia dice que él ascendió al infierno y le predicó a las almas encarceladas, las que una vez fueron desobedientes. Y allí su último mensaje fue para los condenados. Párrafo 6. Miren,
Sería terrible pensar que un día de estos la gente seguiría predicando así como lo hicieron en los días de Noé. Ellos seguirían haciéndolo de la misma manera, pero a un mundo condenado para el cual la puerta ya está cerrada. Nosotros no sabemos en qué momento eso pudiera suceder. Así que si usted no es cristiano esta noche, piénselo bien, tómelo en serio. Ahora, hay una sola cosa que sabemos hacer, es seguir las instrucciones que nuestro Señor nos dejó. Predicad el Evangelio a toda criatura. Él sabe quién es salvo y quién no. Nosotros no lo sabemos. Nosotros simplemente lanzamos la red al mar y esta atrapa de toda clase. Pero Dios sabe quién es salvo y quién no. Y ninguno puede venir a Él a menos que el Padre le trajere. Y todo lo que el Padre le ha dado a Él vendrá. Sabemos de eso. Ven. Así que nosotros no podemos decir que este es un cristiano y aquel no, porque Él dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó una red y fue al mar y la lanzó. Cuando Él hubo recogido la red, Él tenía todo tipo de cosas en ella. Había arañas de agua, insectos, serpientes, peces, peces carroñeros y pescados buenos. Pero ven ustedes, los insectos de agua y demás finalmente se regresan nuevamente al agua. Pero los pescados buenos fueron guardados para el maestro. Miren, nosotros no sabemos quién es quién, simplemente lanzamos la red. Párrafo 7. Pero recuerden, ese insecto de agua era un insecto de agua cuando la red pasó sobre él. La influencia de la reunión fue lo que lo atrapó. La serpiente aún era una serpiente. La red del Evangelio simplemente la atrajo. Y el pez cañonero era un pez carroñero. La tortuga era una tortuga. Bien, pero el pez genuino era un pez para comenzar. Así que él sabe quién es quién, porque él tiene el nombre de ellos en su libro, los cuales fueron puestos allí cuando el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Párrafo 8. Así que estamos aquí para hacer nuestra parte. Miren, el hermano Vic ha estado en la esquina lanzando la red por muchos años. Otros ministros han estado en otras esquinas lanzando la red. Yo vine a entrelazar mi red con la de ustedes, hermanos, para que así podamos lanzar una red bien grande y simplemente seguir jalando como pescadores en las esquinas del lago. Un día de estos, el último pez será sacado del lago y entonces la pesca habrá terminado. Busquemos a Dios con todos nuestros corazones y oremos y seamos sinceros mientras vemos que esa hora se aproxima. Ahora, esta noche vamos a orar por los enfermos, así lo anunciamos. Creo que Billy no pudo hablar. ¿Repartió él tarjetas de oración para esta noche? Sí, bueno, vaya, bien, qué bueno, muy bien. Párrafo 9. Nosotros anoche íbamos a poner un fundamento para esta noche, para un servicio de oración. Y entonces pensé que quizás tomaría una o dos noches solo para la predicación y veremos cuántos no han recibido el Espíritu Santo. Eso es lo principal. Ven ustedes, si usted recibe, si usted es sanado, Dios le sanará. Seguro, Él ya lo hizo. Usted simplemente tiene que creerlo. Pero si usted quizás vuelva a enfermarse si vive lo suficiente. Pero cuando usted es salvo, eso es distinto. Ven, eso, ven. Y miren, vamos a decir esto, ya que a veces hay desconocidos que vienen que pudieran estar en la reunión, pero que quizás nunca han visto un servicio de sanidad. Y muchas veces ellos quieren ponerle ese nombre a uno, un sanador divino. Pero no hay ningún. Existe un solo sanador divino y ese es Dios. Y francamente, solo existe un sanador y ese es Dios. Párrafo 10, por último. Ahora, los doctores no reclaman ser sanadores. Ellos no son sanadores. No reclaman serlo. ¿Qué tal si yo fuera y me quebrara el brazo aquí afuera y entrara y dijera, doctor, sáneme el brazo rápidamente porque yo tengo que terminar mi trabajo?
Él diría, usted necesita sanidad mental. Pues eso sería cierto. Ven, ahora, el doctor puede componerme el brazo, pero Dios es el que hace la sanidad. Si yo me cortara la mano y dijera, doctor, me corté la mano, sánemelo rápidamente, él no puede hacer eso. Lo único que él puede hacer es lavarla y si está abierta, él puede coserla, pero Dios tiene que sanarla. Ven, vean, la naturaleza tiene que desarrollar células, vida. La vida tiene que unir eso. El cuerpo tiene que producir calcio y demás y tiene vida en sí mismo. El calcio no sana, es la vida. Vean, no hay ninguna medicina que sane. La medicina únicamente lo mantiene limpio mientras que Dios sana. Bien, no existe medicina alguna que sane. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a través de la lectura. Y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde a la lectura. Mensaje, la señal de este tiempo. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La señal de este tiempo. Párrafo 11. Si yo me cortara la mano y cayera muerto aquí, ¿ven? Si ustedes me llevaran al doctor y le dijeran, ¿sanaría usted a este hombre? Él diría, pues, él está muerto. Muy bien. Entonces ustedes dicen, cosámoslo. Y usted tiene medicina que puede sanar esa mano, ¿verdad? No, no, no tenemos. Vean, si ellos me cosen y me suministran un líquido para embalsamar natural por 100 años y me ponen una inyección de penicilina todos los días y ponen todo el ungüento en ese lugar, de seguro que no sanaría. ¿Por qué? Porque esa vida así ha salido de él. Bueno, entonces, ¿cuál es el sanador, la medicina o la vida? Miren, ustedes díganme la vida y yo les diré quién es Dios. ¿Ven? Dios es vida. Amén. ¿Ven? Ustedes son, anoche dijimos, tenemos tanto de pero no la dinámica. Miren, mi cuerpo es la mecánica, pero mi cuerpo no funcionará sin la dinámica, el espíritu, ¿ven? Y el espíritu, hacer funcionar mi cuerpo, lo controla. Como un automóvil sin gasolina, sin poder para encender, ¿ven? No importa lo bien que esté la dinámica, o mejor dicho, lo bien que esté arreglada la mecánica, los cilindros, los platinos y bujías y lo demás, pero tiene que tener la corriente también. Hay que poner esas cosas juntas. Y de esa manera es Dios. Hay que unir a un creyente con Dios para hacer el contacto y entonces algo va a suceder. Así que la sanidad divina es como la salvación. Ningún hombre que predica el evangelio de salvación para su alma quisiera que lo llamaran un salvador divino, pero él sería tanto así un salvador divino como cualquier hombre que estaría predicando sanidad divina sería un sanador divino, porque el hombre no puede decir que él pudiera salvar a una persona, pues Jesús ya hizo eso. ¿Lo ve? Muy bien. Pero por medio de su predicación, él los apunta a ellos hacia Cristo, el cual es el Salvador. Amén. La sanidad divina únicamente los apunta a ellos hacia la obra consumada del Calvario, pues el herido fue por nuestras rebeliones y con su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? ¿Ven?
Sanidad divina no es algo que algún hombre tiene, lo cual él puede colocar sobre usted. Es lo que es la fe suya en una obra consumada. Si Jesús estuviera parado aquí esta noche con este abrigo que él me dio, él no podría sanarlo a usted. Él simplemente, él podría. Usted quizás sepa que era Jesús, pero él no podría sanarlo a usted por cuanto él ya lo hizo. Vea, usted tendría que creerlo. Mire, él diría, hijo mío, ¿no sabes que por mis llagas tú fuiste sanado? Vean, él ya lo hizo. Ya es una obra consumada. Es tiempo pasado. Nosotros simplemente lo creemos ahora. Y para mí, la palabra sería suficiente. Si usted le dijera algo a alguien y ellos no quisieran creerlo, bueno, eso lo concluiría. Deje que sigan adelante y no lo crean. Pero, ¿ven? Es como una cancioncita que yo acostumbraba a oír cantar a un ministro y su esposa. No como los mortales se perdonan el uno al otro. Jesús perdona y olvida, ¿ven? Nosotros olvidarlo, ¿ven? Pero él sí puede. Él es Dios, él puede olvidarlo. Eso nunca fue. Él lo puso en el mar del olvido y ni siquiera lo recuerda. Dios, él puede quitarlo de su memoria completa, pero nosotros no podemos hacer eso, ¿ven? Él sí, amén. Ahora, cuando usted cree en él, que él ha hecho esto por usted, él lo sanó a usted cuando él fue herido por sus rebeliones y su llaga, usted fue sanado. Tiempo para ahora, lo único que usted tiene que hacer es creerlo. Mire, la palabra lo enseña. Ninguno puede decir que la palabra no lo enseña. Pero miren, ella sí lo enseña. Y nosotros vemos tanta evidencia de gente siendo sanada por todas partes. Pero la sanidad divina sí existe. Ahora, si fuera usted o yo, si enviáramos nuestra palabra y como Dios, pues bien, si la gente no quisiera creerlo, no se le esforzaría. A fin de cuentas, son ellos los enfermos. Pero no es así con Dios. Él también puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, ¿ven? Todo eso para la perfección del cuerpo. Y en este cuerpo, cada cuerpo local, hay dones espirituales. Son de distintos géneros. Sabiduría, cuento, hablar en lenguas, dones de sanidad, interpretación de lenguas y así sucesivamente. 9 dones, todo para mostrar su amor hacia la iglesia, ¿ven? Pues él quiere que usted en orden, el gran Espíritu Santo mismo siendo. Es una lástima que hayamos escogido a un obispo en vez de para que sea nuestro tutor, ¿ven? Pero nosotros, el Espíritu Santo es el tutor que Dios le dio a la iglesia para criar a la iglesia, para levantarla en la amonestación de Dios. Así que el Espíritu Santo coloca libremente estos dones en la iglesia y ellos operan perfectamente. Si ustedes simplemente no se emocionan, y tratan de tomar lo que a ustedes les parezca. 17. Allí es donde la gente comete errores. Yo encuentro eso entre la gente. Que alguien se influencia todo y se emociona un poco en el Espíritu Santo. Lo cual es maravilloso, estimulado. Pero en eso alguien vendrá a usted y le dirá, dice el Señor tal y tal cosa, ¿ve? Usted no tiene que darles una respuesta. No lo diga a menos que Dios lo diga. Entonces, usted tiene, así dice el Señor. Entonces,
Nada puede impedir que acontezca. Tiene que acontecer. Yo respeto a cualquiera en esta misma. Ustedes nunca han escuchado al Espíritu Santo hablar en las reuniones en forma de así dice el Señor, que no haya sucedido exactamente de esa manera, exactamente de entre los millones de casos. Vean, tiene que ser absolutamente correcto. 18. Si el Espíritu Santo viniera esta noche y me dijera por medio de una visión, quiero que vayas mañana al cementerio presidencial a resucitar a George Washington, invitaría al mundo entero para que vinieran a verlo acontecer. Tiene que acontecer, ¿ven? Pues el Espíritu Santo lo dijo. Eso lo hace ser verdad. Pero hasta que él diga eso, espere. ¿Ve usted? ¿Lo ve? Usted sabe que es algo y sabe que está lleno de su bondad. Y usted sabe cómo, si él está en usted, vivirá su propia vida en usted. Así que esté satisfecho. Si él desea usarlo usted, él ciertamente lo hará. ¿Ve? Él sabe dónde está usted. Amén. Y yo pienso que al hacer eso con amor y en compañerismo el uno para con el otro, nos olvidamos de todos estos enredos personales y barreras. Y así, el gran ejército de Dios continúa marchando hacia la victoria. 19. Voy a leer una pequeña porción de la escritura esta noche. Quizás quieran leer junto conmigo. Si así lo desean, pues ciertamente pueden hacerlo. Y miren, debemos abrir en el libro de San Mateo el capítulo 12. Si les gustaría leer conmigo mientras leo. En el versículo 38 de San Mateo, capítulo 12. Y quiero anunciar el tema sobre el cual deseo hablar. La señal de este tiempo. Este es un tema conocido. Estoy hablando porque he estado orando y a mí no me predicar duro y luego volver nuevamente a esa línea de nuevo, porque cualquiera sabe que los dones del Espíritu Santo, ellos trabajan en un cierto canal. Hay dones de sanidad, el mismo Espíritu, dones de lenguas por el mismo Espíritu, solo que es otro canal y uno pasa del uno al otro. Así que leamos ahora, si ustedes, entonces, y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Párrafo 20. Encontramos aquí que nuestro Señor, en la escritura que acabamos de leer, eso era en toda la corriente de lo que creían los judíos. Los judíos creían en señales y ellos vinieron a Jesús, estos teólogos, y estaban discutiendo con él de que ellos querían ver de él una señal. Ahora, ¿ven ustedes lo ciegos que estaban? Él ya había mostrado su señal de lo que él era el Mesías. Anoche hablamos de eso. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos, qué bueno, muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando una vez más, hemos
Iniciado la lectura de este glorioso mensaje titulado La señal de este tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 13 de noviembre del año 1963. Párrafos 21 dice: Estuvimos en esa noche y le probamos a la audiencia que la señal mesiánica que él había de mostrar de que él era el profeta que Moisés había dicho que se levantaría. Y todo el que no creyere a este profeta sería cortado de entre el pueblo. Jehová vuestro Dios os levantará profeta semejante a mí. Y cuando él vino e hizo la señal del profeta, pues muchos de ellos querían decir que él era un Belcebú o algún espíritu maligno. Y él les dijo, miren, esto les será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo haya venido y ustedes hablen en contra de eso haciendo la misma obra, por supuesto, jamás les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Párrafo 22. Ahora, queremos abordar estas cosas no a la ligera. Debemos encarar esto en sinceridad y darnos cuenta. Jesús hizo esa declaración, que cuando el Espíritu Santo viniera e hiciera las mismas obras que él hizo, hablar una palabra en contra de ello, jamás sería perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Ahora, recuerden, el Espíritu Santo no fue dado sino hasta Pentecostés. Y a los judíos ya se les había testificado por medio de la persona de Jesucristo. A los samaritanos se les había testificado por medio de la persona de Jesucristo. Así que un Dios justo no podía condenar a un pueblo justo. Tiene que haber un pueblo injusto para que Dios pueda condenarlo. Bueno, entonces este Espíritu Santo debe regresar en los últimos días sobre la iglesia y mostrar esas mismas señales como él lo hizo allá, por cuanto Dios nunca cambia su manera. Párrafo 23. Dios nunca hace una cosa de esta manera y de otra manera hace algo más de una manera diferente. Vean, su primera decisión es perfecta por cuanto Él es Dios. Ven, su palabra no puede ser alterada. Él no aprendió más en estos 6.000 años que tenemos de la historia humana. Él nunca aprendió más de lo que sabía ya en el pasado, porque para comenzar, Él es infinito. Ven. Y él nunca cambia su palabra. Él debe. Él escogió salvar al hombre por medio de la sangre derramada de un inocente. Nosotros hemos tratado de educarlos, hemos tratado de denominarlos, hemos tratado cuanta cosa en el mundo y la vida social, pero todo eso ha fallado y seguirá fallando hasta que regresemos bajo la sangre. Ese es el único lugar donde hay compañerismo. Párrafo 24. Dios nunca cambia. Cuando Dios dice alguna cosa, eso debe permanecer para siempre. Si un hombre vino a Dios y Dios sanó a ese hombre en esa base a su fe, él tiene que hacer con el siguiente hombre de la misma manera. A él lo actuó mal cuando sanó al primer hombre. Si él salvó a un hombre sobre la base de la sangre y de eso únicamente y permite que alguien entre bajo educación o por ser algún teólogo o algo sin aplicarle la sangre derramada, él entonces actuó mal cuando requirió sangre por el primer hombre. Vean, él debe seguir siendo el mismo siempre. Su propósito siempre ha sido el mismo. Sus acciones siempre han sido las mismas. Dios en ningún momento lidió jamás con una organización. Búsquenlo en la historia. Él siempre lidia con un solo individuo. Nunca con un grupo, con un solo individuo. Hallamos en la historia que cuando grandes hombres se levantaron, el Señor los envió a la escena y cuando murieron,
Ellos formaron una organización tras ellos. Y nunca ha habido un tiempo en que la gente se haya organizado, que esa organización no haya muerto y jamás ha vuelto nuevamente a esas esferas espirituales en las que estaba. Yo acabo de terminar un estudio de algunos 20 años de historia bíblica y no hay lugar alguno donde ellos volvieron a levantarse. Párrafo 26. Dios obra para hoy mismo. Lo que Él haga mañana depende de Él. Y Él siempre lidia con nosotros como individuos. Amén. Ven, porque grupos de hombres tienen demasiadas ideas. Miren, incluso los apóstoles, después de que trataron de escoger a uno por causa de la caída de Judas, ellos echaron suertes y cayó sobre Matías. Eso fue lo mejor que ellos pudieron hacer con las llaves del reino. Y no hay registro de una sola escritura donde él haya hecho algo. Pero Dios escogió a Saulo, un hombrecito de mal genio. Pero él tuvo que tumbarlo de espaldas un día y dejar que mirara hacia arriba un rato. Y él dijo, yo le mostraré cuán grandes cosas él tiene que padecer por causa mía. Ven, ven, la iglesia escogió a Matías. Pero Dios escogió a Pablo. Ven, esa es la diferencia. Dios siempre hace su escogencia, su elección. Dios hace eso por elección, por su previo conocimiento. Amén, gloria a Dios. Párrafo 27. Ahora, veamos que Dios siempre lidió con el pueblo, con señales y maravillas. Él ha prometido señales de los últimos días. Dios no puede cambiar su norma. Él siempre le habla a su pueblo a través de sus profetas. Han habido muchas ocasiones en todas las edades, pero Dios siempre tuvo un profeta en alguna parte el cual podía hablarle. Todo aquel a quien venía la palabra del Señor y solo a ese. Ven, a ese profeta. Ven. Párrafo 28. Ellos siempre iban y averiguaban a dónde estaba este profeta. Un vidente significa o predecir o declarar. Él es un vidente que ve cosas que van a suceder y él lo predice al pueblo. Y la Biblia dice, si no acontece, entonces no le oigáis. Tiene que acontecer cada vez. Dios no puede fallar. Ven. Y si no acontece, entonces él dice que él no estaba con esa persona. Así que en base a eso, el pueblo sabía que la palabra del Señor estaba con este vidente que él tenía. Los videntes del Antiguo Testamento. Amén. Párrafo 29. Ahora, el Espíritu Santo no cambia esa tendencia. Jesús dijo, cuando él... el Espíritu Santo viniera sobre vosotros, Él os mostrará estas cosas que les he enseñado, que les he dicho, y Él les mostrará cosas que están por venir. Vean, Él nunca cambia su sistema. Siempre es el mismo, por lo tanto, podemos tener confianza en Él. Pero vean, así como humanos nos enredamos con distintas cosas, y grupos de hombres se juntan y votan para esto y aquello. Eso es lo que nos saca del cuadro. Y diciendo, bueno, pero eso fue para otro día. No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y toda la palabra está inspirada. Toda. Párrafo 30 por último. Ahora, Jesús vino exactamente en la señal que había de seguirle. Ya que Moisés había predicho que el Mesías sería un profeta ungido al cual el Señor levantaría, y él había mostrado claramente que él era ese profeta. Y miren, estos fariseos vinieron a él y dijeron, Maestro, queremos ver de ti señal. Él dijo, en un lugar él dijo, si quisieran leerlo en San Mateo capítulo 6, del versículo 3, 1 al 3, ellos le pidieron de nuevo una señal. Y él dijo, ustedes, fariseos ciegos, hipócritas, ustedes salen y ven el sol ocultándose. Y dijo, ustedes dicen,
Mañana habrá buen tiempo. Y si el cielo está un poco nublado y tiene árboles, ustedes dicen habrá mal tiempo. Dijo, hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto de los cielos, pero no pueden distinguir la señal del tiempo. Ellos deberían haberlo conocido. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La señal de este tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 13 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, La señal de este tiempo. Párrafo 31. Ahora, si este Espíritu Santo viniendo en los últimos días tiene que ser exactamente la vida de Cristo en la iglesia, ¿ven? Y el mundo que se burla de eso o dice una palabra en contra de ello por la autoridad de la palabra de Dios, el tal será destruido. Entonces pueden ver lo que ha hecho el mundo para que así Dios pueda dejar caer los juicios del cielo exactamente en orden ahora mismo. Nuestra nación, nuestras ciudades, nuestro mundo está todo listo para el juicio. Y yo estoy seguro que es más tarde de lo que pensamos. Él dijo que acortaría por causa de los escogidos o no a salvo. 32. Solo piensen cómo es que día a día, año tras año, todo se pone peor. Mira, gente de la santidad, gente pentecostal, cómo la corrupción ha entrado en peleas y discusiones. Miren a nuestras mujeres. Antes era malo que ellas se cortaran el cabello. La es incorrecto, pero ellas lo hacen de todas maneras. La Biblia les dice que no lo hagan y usar esta ropa que se parece a la ropa de hombres. La Biblia dice que eso es una abominación delante de Dios. Ustedes dicen, esos son los pentecostales, correcto. Son todos ellos. ¿Por qué es así? Porque a ustedes leen sus programas de televisión que lo que se preocupa por la Biblia. Vean, ustedes hacen a esa gente el ejemplo de ustedes en vez de la palabra de Dios, ¿ven? Ahora bien, tiene que venir juicio y constantemente se pone cada vez peor. Ahora, Jesús les dijo que habría una señal. Él habló de las señales del último día. Y anoche Él nos dijo que como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que el Espíritu de Dios se manifestaría en el último día en carne humana y que sería capaz de discernir los pensamientos de la mente del corazón. Miren. La Biblia dice que la palabra de Dios hace eso. Hebreos 4. La palabra de Dios es más fuerte, más poderosa y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el tuétano y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la razón que Jesús era la palabra. En el principio, San Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es que él podía mirarlos y percibir el pensamiento de ellos. Esa es la razón que él podía decirle a la mujer en el pozo, ¿ven? Que tú tienes 5 maridos. Esa es la razón que él podía decirle a Felipe cuando él trajo a Natanael. Él le dijo a Natanael, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿conoces, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo del árbol, te vi. Un discernidor de los pensamientos. Oh,
Él se identificó a sí mismo en tanto escritura. Eso no era para los gentiles. Él no se identificó ni una sola vez de esa manera a los gentiles. Escudriña las escrituras ni una sola vez. Eso es para el día de hoy. ¿Ven? Los gentiles tuvieron 2000 años de estudio y teología. Él hay escogido un para su nombre. Pero ahora ha llegado el tiempo en que esto debe ocurrir antes de que de la en Sodoma 35. Aquí está su señal vindicada e identificada. Una señal escritural para el pueblo. Eso, aquellos judíos dijeron, nos gustaría verte hacer una señal. ¿Alguna vez han visto ustedes personas que son incrédulas que les dicen eso a ustedes? Si hubiere, yo sé de fulano de tal aquí en la calle, si él lo sana a ellos, ¿ven? O es Satanás, la misma cosa. Ustedes saben, ellos dijeron, es hijo de Dios, desciende de la cruz. Le pusieron un trapo alrededor de la cabeza y dijeron, este sujeto dice que lo golpearon en la cabeza con un palo, con un trapo sobre su rostro y le dijeron, ahora profetiza y dinos, ¿quién te golpeó? Dijeron, y te creeremos. Cuando se pasaron el palo unos a otros, pero ven ustedes, Dios no hace payasadas para nadie. Jesús dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra. ¿Ven? Y eso es correcto. 36. Y ese siempre es obediente a su maestro, ¿ven? ¿Ven? No para lucirse, ni dice algo para exaltar a nadie, sino que es honesto y fiel con él que lo envió. ¿Amén? Ese es el verdadero siervo de Cristo, como Eliezer, yendo de parte de Abraham, ¿ven? Para buscar la novia para Isaac, la hermosa Rebeca, obediente, el siervo modelo, ¿ven? Él estaba de los negocios de su amo, el solo. ¿Qué tipo del Espíritu Santo hoy? La misma cosa, escogiendo una novia, ¿ven? En el tiempo de la tarde, las luces se están apagando. 37. Ahora, ellos querían ver una señal. Aunque él había sido identificado por medio de una señal cabalmente escritural, ellos, sin embargo, no quisieron creer la señal bíblica. Ellos querían que él hiciera payasadas. ¿No lo ven ustedes? Esa es la misma clase de espíritu que dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo desde aquí, porque escrito está que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. En las manos te llevarán, pero sus pies no estaban tropezando con ninguna piedra, ¿ven? Ciertamente. Y él también dijo allí, si lo notaron, cuando él puso estos sobre la cruz y demás. Y ahora aquí estaba ese mismo espíritu en estos fariseos diciendo, queremos ver señal. Él dijo, la generación mala y adúltera demandará señal. Noten. Y él, Dios en todas las edades, ha tenido señales para su pueblo. Y antes de hacer algo, Dios envía una señal. Él siempre envía una señal primero. Y Él prometió hacer lo mismo, porque Él no puede cambiar. Así que cuando vemos el mundo y las señales del tiempo del fin, incluso la última señal que fue prometida antes de que Sodoma se quemara, nosotros hemos tenido gozo. Las estrellas del cielo han sido sacudidas. Hemos tenido guerras y rumores de guerras. Hemos tenido terremotos en diversos lugares.
y todas estas cosas, los dones del Espíritu han regresado a la iglesia. Hemos tenido todas estas clases de manifestaciones, grandes y cosas que han sido mostradas. Todo eso son señales. Una señal antes de que los gentiles fueran quemados, la señal fue Dios manifestado en carne humana, correcto. Jesús dijo que eso acontecería en su regreso. Nosotros deberíamos tener mucho cuidado y enmendarnos bien con Dios. Asegúrense de que ustedes están bien. Ahora, ellos debían, los judíos, debían confiar siempre en sus señales. Ustedes de eso, en vez de en la teología y conferencia. Ellos tenían que confiar en señales, porque el verdadero y genuino creyente siempre y dónde está Dios, señales tienen que acontecer. Vean, es como golpear un pedazo de acero caliente en un yunque. Ustedes, las chispas tienen que volar. Eso refleja. Y donde quiera que hay señales y maravillas. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. El ministerio por todo el mundo, ¿ven? Estas señales les seguirán. Siempre hay señales. Dios siempre da señales, como lo hizo en el principio, y las da al final de cada generación. 40. Él lo hizo en el tiempo de Noé. Noé fue una señal para aquella generación. Él fue un fantasma ante los ojos del mundo. Para los científicos, pues su mensaje no cuadraba para nada con el conocimiento científico de ellos. Dijo, va a caer agua de los cielos y va a inundar la tierra. Ellos quizás dispararon hasta la luna con su radar o lo que fuera. Dijeron, allá arriba no hay agua. Yo puedo probar científicamente que no hay agua allá. Pudieron haber dicho los científicos. Pero Noé dijo, Dios es capaz. Si no hay agua allá, Él es el creador. Él puede poner agua allá y Él sabrá cómo hacerlo. Pero Él fue una. Y siguió construyendo el arca, aun cuando no había agua donde ella flotara. Pero Él la construyó de todas maneras. Él fue una señal para aquella gente. Bueno, Moisés fue una señal en Egipto, cuando ellos vieron estos grandes milagros y demás. También Salomón, y así sucesivamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Señal de Este Tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963. Párrafo 41 dice... Entonces encontramos aquí que cuando ellos llamaron a Jesús, la señal que Él les estaba dando a ellos, la verdadera señal profética de la escritura de ellos. Ahora, hay muchas señales que no son señales escriturales. Nosotros debemos tener señales escriturales. Debe ser así, dice el Señor, proviniendo de esta Biblia. Ven, y entonces sabemos que es correcto. Por supuesto, hay muchas cosas que van con eso. Y Dios puede hacer cualquier cosa que Él desee. Él es Dios. Yo sé que Él cumple su palabra, así que quiero verlo proviniendo de su palabra y entonces sé que es verdad por cuanto es la palabra. Ahora, nos damos cuenta que en este tiempo Jesús mostró su señal escritural y aún así ellos llamaron a esa señal escritural. Puesto que ellos no quisieron creer que esa fuera una señal escritural, ellos tenían que encontrar una respuesta para el pueblo. Entonces dijeron, es su mente. Él está poseído por un demonio. Y él fue llamado, ellos lo llamaron a él, Belcebú. Y él los estaba reprendiendo a ellos por eso. ¿Qué será cuando él venga otra vez? 42. Noten, él se refirió a Jonás.
como fue en los días de Jonás, refiriéndose a Jonás. Así será en el Hijo, en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, mucha gente condena a Jonás. Yo no condeno a Jonás. Ustedes saben, ellos dicen, bueno, él es un Jonás. Ustedes han oído esa expresión, pero ustedes no deben hacer eso, cristianos. Ustedes no deben condenar a los siervos de Dios. Jonás era un profeta. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios. Él hizo exactamente lo que debía hacer. Él tenía que hacer esa cosa como señal. Todo lo que sucede no sucede por mera casualidad, sucede como señal. 43. Una vez un profeta tuvo que casarse con una prostituta y tener hijos con ella. Uno se acostó de lado por 340 días y luego se volteó del otro lado. Uno se quitó la ropa y así de todo como señales. Ven, y Jonás tuvo que hacer eso como señal. Recuerden, Abraham tuvo que casarse con Agar en contra de su propia voluntad cuando Sara le dio la sierva. Él se negó, pero Dios se le apareció y le dijo, escucha a Sara, porque la libre no será heredera con la esclava. Ella tenía que tener al niño y ser echada fuera. ¿Qué era eso? Una señal. Todo eso fueron señales. Dios hace cosas como señales. Amén. Párrafo 44. Y Jonás fue una señal. Ahora, si se fijan, Jesús se refiere a eso aquí. La generación débil, maligna y adúltera busca señales y la obtendrán. Porque como el profeta Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre, ven, esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué fue entonces Jonás una señal? Él fue una señal de la resurrección. Muy bien. Párrafo 45. Ahora, si alguna vez ha existido una generación pervertida, estamos viviendo en ella. Sabemos eso. Está pervertida mentalmente, físicamente, sexualmente, en todo. Está pervertida. Una generación mala, incrédulos, más de los que me supongo que hayamos tenido. Ellos son ese tipo de incrédulos eclesiásticos y esos son los más difíciles para lidiar con ellos. Yo soy un misionero. He estado en los campos y he visto donde trajeron a paganos que no sabían ni siquiera cuál es la mano derecha y la izquierda. Ellos no lo sabrían. Bueno, él viene en su condición. Él nunca había oído acerca de Dios. Miren, él desea ver algo. Y tan pronto como uno le puede probar a él lo que es la verdad, él la acepta. Pero el pagano educado, ven, esa es una palabra terrible para usar, pero es la verdad. Ven, el pagano educado, él quiere sacar su propia opinión al respecto. Ven, él sabe tanto al respecto. Él no puede humillarse en fe para mirar la palabra de Dios. Así eran esos fariseos en aquel día. Ellos no pudieron simplemente mirar la palabra. Allí estaba ella, pero ellos no querían verla. Y la parte lastimosa es saber que ellos realmente estaban ciegos. Dios hizo eso como señal. Párrafo 47. Ahora, hoy vemos entonces que la señal que verá esta generación perversa en la que estamos viviendo será la señal de la resurrección. Él no dijo que habrá una. La generación perversa y adúltera busca señal y ellos recibirán la señal de Jonás, la resurrección. Y en esta generación mala, adúltera y pervertida en que estamos viviendo mundialmente, no piensen que ustedes lo tienen todo en Nueva York. Ustedes no los tienen. Ellos están por todo el mundo. Correcto. Una generación adúltera. Ven, son ellos los que recibirán la señal de la resurrección. Párrafo 48. En días como estos, cuando tenemos budistas, chiitas, jainos o todo tipo de religiones, miles de ellas se forman alrededor del mundo.
Y cada uno de ellos puede llevarlo a uno a la tumba de sus fundadores. Pero el cristianismo tiene una tumba vacía, ven. No solo eso, pero uno no puede decirles a esa gente, decir, Él vive en mi corazón. Ellos lo llevarán a uno a su palabra. Ciertamente lo harán. Ellos lo llevarán a uno a su palabra. Sí, uno no puede producirle psicología al pagano. Ven, porque su Dios también vive en su corazón. Yo he visto a los mahometanos acostarse en la calle y decir, Alá, Alá, hasta ponerse tan frenéticos que toman un pedazo de astilla y se atraviesan los dedos con él y no sentirlo. Párrafo 49. Yo vi un hombre en Zurich, Suiza, tomar una espada y hundírsela por los pulmones, así, y hundírsela hasta el final. E hicieron que un doctor viniera a la plataforma y vaciara agua por donde se había metido la espada y salir por el otro, sacarla y ni siquiera sangrar. Ven, tomar una lanza y metérsela por la barbilla y salirle por la nariz. Miren, vale más que ustedes sepan de lo que están hablando cuando vayan a hablarle de Dios a un hombre como ese. Será mejor que sepan. Psicología solamente no servirá. Él les hará saber que eso a ustedes rápidamente. Ustedes tienen que saber de lo que están hablando. Párrafo 50 por último. Pero recuerden que el Dios que estuvo con Elías en el Monte Carmelo, él sigue siendo el mismo Dios hoy. Y yo lo he visto a él hacerlo delante de literalmente cientos de miles de personas. Bien. Y ver a curanderos por montones parados allí y retarlo a uno y mirar lo que hace el Espíritu Santo. Ven, ustedes han leído los libros y lo saben. Y declaraciones firmadas de lo que Dios hace. Él todavía es Dios. Él está obligado a su palabra. Miren, Él no está obligado a los deseos de ustedes. Él está obligado a su palabra. Palabra. Ven, a su propia palabra. Ven. Ahora aquí vemos a estos paganos lo que ellos harían. Amén. Gloria a Dios. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje, la señal de este tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, la señal de este tiempo. Párrafo 51. Como Dios en estos últimos días prometió que Él le mostraría a la generación mala y adúltera la señal de su resurrección, de que Él no está muerto, Él está vivo. Él cumple cada palabra. Él la vive a través de ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, dijo Jesús. Mas vosotros me veréis. ¿Ven? Hablándole gente, porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. La consumación y las obras en San Juan 14, 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Las mismas obras. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 52. Ahora bien, la iglesia ha venido pasando desde la iglesia, después de la primera, o sea, la edad de la iglesia de Éfeso, todo en la Biblia. Y si el Señor lo permite, antes de irme de aquí, quiero predicar sobre un pequeño tema titulado La cuenta regresiva y ver cómo hemos venido, cómo hemos progresado. Ahora fíjense la edad de la iglesia de Éfeso y esas edades de la iglesia hasta que entró en la edad del oscurantismo, de 1000 años de oscuridad. Y entonces Lutero, siendo el primer reformador, él salió con justificación. Luego vino Wesley con santificación. Después vinieron los pentecostales con el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia constantemente entrando en la minoría.
con poderes mayores. Cuando el enemigo venga como río, él levantará bandera contra él. Amén. 53. Y mire, la pentecostal. Miren, estamos llegando así como en la pirámide. Miren. Pero me refiero así como en la pirámide. La piedra de corona, cuando ella venga para encajar, tiene que estar alisada. Tiene que haber un ministerio en la iglesia del Dios vivo. Que cuando la piedra de corona venga, Cristo, el ministerio de Cristo y Cristo encajarán perfectamente. Entonces, eso trae de nuevo a los redimidos para llevarse a toda la casa de Dios a la gloria. Los metodistas, bautistas y presbiterianos, a través de las grandes edades de la reforma, los cuales salieron y dieron sus vidas en persecuciones y demás por causa del reino de Dios. Pero esa piedra viene, sí señor, ciertamente vendrá. Dios la enviará. Allí se asentará en edificio completo. ¿Ven? Ahora vemos estas cosas. A medida que vemos el ministerio que viene de Cristo a definirse al ministerio completo de Cristo en la llenura del Espíritu Santo. Bajo Lutero fue el mismo Espíritu Santo, justificación. Luego santificación bajo Wesley, los mensajes. Después el bautismo del Espíritu Santo formando tres, no tres pasos de la gracia, sino tres estaciones, si pudiera llamarlo así. 54, fíjense de esta manera. Cuando un bebé nace, hay tres cosas que constituyen su nacimiento. La primera cosa es un nacimiento normal. Ustedes adultos, escuchen atentamente ahora. Los niños pequeños nunca lo captarán, pero veamos. La primera cosa en un nacimiento normal es agua, luego sangre, después vida. Esa es la misma cosa que constituye el nuevo nacimiento. Agua, sangre, espíritu. Los elementos que salieron de su cuerpo es lo que... Cuerpo, ¿ven? Lo que salió de su cuerpo es el material que se refiere para formar su novia. Porque la novia de Adán fue... La novia de Cristo es sacada de su cuerpo. Amén. Y cuando Cristo murió, hubieron tres elementos que salieron de su cuerpo. Agua, sangre, espíritu. Justificación por medio de creer. Agua. Santificación por medio de la sangre. El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, este gran y último paso de para la perfección. El Espíritu Santo tiene que vivir en esa iglesia de manera tan perfecta que hará que la cabeza y el cuerpo se unan. ¿Ven? ¿Ven? Ese es el cuerpo. Él está en el cuerpo. Ahora, encontramos que él prometió en estos últimos días que eso acontecería. Veamos eso. Ahora, Jonás, mucha gente... Yo he dicho que ellos dicen de Jonás, bueno, ese individuo era un incrédulo. No, él no lo era. Él debía ir a Nínive, es correcto, porque era una ciudad grande llena de pecado. Y tal vez había 500,000 de personas en ella, y ellos eran malísimos. Era una gran ciudad comercial. La ocupación de ellos era principalmente la pesca, según tengo entendido. Y así que ellos fueron, él fue enviado allá, pero se subió al barco incorrecto y se fue a Tarsis. Ahora, mucha gente trata de decir que él no quería hacer eso. Yo creo que todo eso fue planeado por Dios. Yo estaba leyendo una pequeña historia. Quizás será bueno repetirlo en este momento para justificar a Jonás, para así meter lo que quiero decir.
Ahora, Jonás, cuando él tomó el barco equivocado, cuando menos pensó, él estaba yendo en la dirección incorrecta y se metieron en problemas. Los vientos comenzaron a soplar, las olas empezaron a rugir y todos pensaron que el barco se iba a hundir. Jonás estaba profundamente dormido y ellos le dijeron: "Levántate, dormilón, y clama a tu Dios". Y Jonás confesó que él estaba mal. Él dijo: "Miren, átenme de pies y manos y arrójenme por la borda y la tormenta cesará". Y ellos hicieron eso. Y Dios había preparado un gran pez. Miren, yo oí a un científico no hace mucho en Louisville, Kentucky, lo cual yo solía vivir al otro lado, en Jeffersonville. Ellos tenían el esqueleto de una ballena en un camión de plataforma y este hombre estaba dando un discurso, este científico, y diciendo cuántos dientes tenía y yo no sé. Entonces finalmente él dijo: "Ustedes saben la historia bíblica", dijo, "la cual no es verídica". Él dijo: "La Biblia". Eso sencillamente fue demasiado para mí. Así que me acerqué un poco más. Pensé: "Voy a ver lo que él va a decir". Él dijo: "La historia bíblica de la ballena tragándose a Jonás". Dijo: "Yo quiero que ustedes miren cómo podría un hombre pasar por su garganta cuando ustedes no podrían ni siquiera pasar una pelota de béisbol por su garganta". Él dijo: "Eso está errado". Yo sencillamente no pude quedarme quieto y permitir que ese incrédulo dijera semejante cosa. Le dije: "Discúlpeme, señor, ¿usted ha leído la Biblia?". Él dijo: "Ciertamente". Bueno, yo dije: "Entonces, ¿por qué hace usted una declaración como esa? Dios nunca dijo que era una ballena. Dios dijo que era un pez". Él dijo: "Bueno, eso sería una ballena". Yo dije: "Si así fue, pues que sea un ballena". Fue algo especialmente preparado, porque Dios le preparó un pez. Este era especial. Él pudo haber hecho uno en el cual se pudiera meter un vagón de ferrocarril. ¿Ve? Así que eso es verdad. Nosotros no queremos creer eso, esas cosas o las historias bíblicas. Dios preparó este pez para Jonás. Era un pez especial. Así que él sí se tragó a Jonás. 58. Y miren, él estaba en el vientre de la ballena y sus manos atadas tras él y sus pies atados. Ahora, ustedes pueden imaginarse la condición en la que él se encontraba. Y a fin de cuentas, la ballena, o sea, cualquier otro pez, quizás merodeaba por el agua hasta que encuentra su comida y entonces baja al fondo del mar. Miren, alimenten a sus pececitos de colores y obsérvenlos. Él se llena la barriguita y baja al fondo del mar y extiende sus pequeñas aletas y allí descansa. ¿Ve? Porque él ha encontrado su comida. Bueno, una vez que este pez encontró al profeta y se lo tragó, pues él entonces debe haber bajado al fondo del mar. Ahora, yo no sé lo que él hizo, pero yo digo que él pudo haberlo hecho. Y ahora aquí está este hombre, 59. Miren, nosotros siempre estamos, es una lástima, pero nos tratando de pensar y mostrar, o mejor dicho, Satanás nos muestra nuestros síntomas. Bueno, ¿te fijas? Tú no estás nada mejor de lo que estabas ayer. Tú, ¿ves? Tú no estás nada mejor. No mire los síntomas. Si alguien pudiera tener síntomas, ese sería Jonás. ¿Ven? ¿Ven? A donde quiera que él miraba, era el vientre de ballena. ¿Ven? Pero ¿saben lo que él dijo? Ellas son vanidades ilusorias. Él nunca dijo: "Voy a mirar esto". Él dijo:
Una vez más miraré hacia tu santo templo, pues él sabía que cuando Salomón oró y dedicó ese templo, dijo, si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier parte y mirar el lugar santo y orare, entonces oye desde el cielo. Él tenía confianza en la oración de Salomón, un hombre terrenal como usted y yo, quien después de un tiempo se descarrió. Las mujeres lo apartaron de Dios, pero su oración fue escuchada por Dios y él podía tener fe aún en esas circunstancias. 60. ¿Y cuánto más fe debiéramos tener nosotros cuando no tenemos que mirar hacia un templo construido por hacia el mismo cielo, donde el Hijo de Dios está sentado a la diestra de su majestad y la sangre, viviendo siempre para hacer intercesiones? Y no hay ninguno de nosotros que tenga esa clase de síntomas de esa manera. Nosotros vemos gente ser sanada en la presencia de Dios todo el tiempo. Jamás deberíamos mirar los síntomas. Ellos son vanidades ilusorias. Miren a Dios. Él es quien hizo la promesa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Señal de este Tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice, ahora nos damos cuenta que lo que fuera que haya ocurrido, ¿cómo fue que Dios le suministró oxígeno al profeta? Yo no sé, pero Él vivió por 3 días y noches, de acuerdo con la Biblia. Y yo no sé lo lejos que estaba Tarsis, ni lo lejos que estaba de Nínive, o cuán lejos estaban en alta mar, pero Jonás se mantuvo vivo, de acuerdo con la Escritura, por 3 días y noches. Él los llamó. Usted dirá, oh, eso es imposible. ¿Qué de llamar a Lázaro después de estar muerto por 4 días? Ve. Y algún día, Él nos llamará a nosotros, aunque hayamos estado muertos por 10.000 años. Eso no importa. Ven, será igual. Vean, Él es Dios. Miren, lo encontramos ahora, y allí va Él acercándose a Nínive. La ballena está moviéndose en el agua. Lo está trayendo como un taxi. Un paseo de taxi en el fondo del mar, llegando hasta Nínive, y debe haber sido como a eso del mediodía. Bueno, miren, esas personas eran pescadores y estaban allí recogiendo sus redes y demás. Eran pescadores comerciales y eran paganos. Ellos adoraban ídolos y uno de sus dioses. Como los indios solían tener aquí en América, el oso pardo era un dios. Obegús, el cual era un dios venado por... Dios venerado, perdón, por indios paganos antes de que fueran introducidos al cristianismo. Ellos tenían un dios de poder. Párrafo 63. Y en Nínive me cuentan que la ballena era el dios del mar, debido a que es el amo del mar. Ella puede tragarse cualquier cosa. Y como al mediodía, allí viene el dios de ellos saliendo del mar, abre su boca y el profeta sale caminando directo hacia la orilla. Con razón ellos creyeron. Ven, ven, ellos. De seguro que ellos creyeron porque el profeta que les estaba dando el mensaje salió de la boca del Dios de ellos. Arrepiéntanse o esta ciudad perecerá. Ven. Así que él no estaba fuera de la voluntad del Señor. Él estaba haciendo exactamente siendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es correcto. A los que conforme a su propósito son llamados, Jesús se refirió a él. Entonces, uno más antes que terminaremos para llamar a la línea de oración. Él también se refirió a Salomón. Párrafo 64. Ahora, cuando Dios envía un don a la tierra y la gente lo respeta, siempre aquello se convierte en una edad dorada para la gente. Pero cuando lo rechazan, siempre se convierte en un caos para esa gente. Él
Él hace eso en cada edad. Solo fíjense, fíjense cuando ellos rechazaron a Jesús y cuando rechazaron a los profetas y así sucesivamente lo que sucedió. Pero en el tiempo de Salomón, ellos creyeron, todos ellos. Salomón tenía un don de discernimiento. Dios le dio eso a Salomón, ello. Y la gente lo creyó, todos de manera unánime. Ellos eran llamados el milenio, casi para la raza hebrea en aquel tiempo. Fue la edad dorada, la edad de Salomón. No hubo guerras ni nada. Él fue próspero. Ellos construyeron el templo y todas estas grandes cosas que hicieron en la edad de Salomón. Pero cuanto él era un tipo, hijo de David, ven ustedes, el hijo terrenal de David. Ahora, encontramos que en este tiempo, cuando ellos construyeron el templo y todo, que todos respetaron ese don que Dios les dio e incluso lo hicieron su rey y la fama se divulgó por todas partes. Párrafo 65. Yo les digo a ustedes, americanos, si nosotros tan solo respetáramos el don que Dios nos ha enviado, el Espíritu Santo, no tendríamos que preocuparnos por los astronautas rusos y las bombas atómicas y demás cosas. Pues esa es nuestra seguridad es Cristo, ven, Él es nuestra seguridad. Pero el problema de ellos es que Él nos envía los dones y nosotros los menospreciamos. Así como hicieron ellos, es por eso que estamos destinados a juicio. Tiene que caer, es Dios, no hace acepción de personas. Si Dios dejara escapar a este mundo, a este Nueva York, a esta América, a este mundo, si lo dejara escapar con lo que han hecho hoy, sin traer juicio sobre él estaría obligado como un Dios justo a levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por quemarlas, pues él las quemó a ellas por la mismísima cosa que ellos están haciendo ahora mismo. Ven, ven, así que él prometió que sería de esta manera. 66. Ahora encontramos que en días de Salomón, ¿podrían imaginarse? Todos hablaban de Dios. ¡Oh, el gran poder de discernimiento de Salomón! Ese era un don que podía discernir y todos alardeaban al respecto. No había confusión, ni decían, ah, no, no, todos lo creían. Y la fama se difundió a todas las naciones y las demás naciones. Le temían a Israel, pero no porque ellos tuvieron un ejército mejor, sino porque Dios estaba entre ellos. Eso es lo que produce temor. Dios estaba entre ellos. Oh, ¿cómo debería ser así con nosotros, profesando ser una nación cristiana? Pero es una lástima que las denominaciones y cosas nos han torcido en tal condición que hoy día estamos todo fuera de forma. Y nadie sabe exactamente qué debe creer. 67. Y fíjense bien, entonces la fama de Salomón llegó hasta Seba. La reina escuchó eso. Ella era una pagana. Y la única manera que ellos tenían en aquel entonces, ellos no tenían televisión y las cosas que tenemos hoy, o a la prensa. La única manera que tenían para enviar mensajes era de labio a oído. Y cada vez que llegaba una caravana, no cabe duda que la pequeña reina salía y preguntaba, ¿pasaron ustedes por Palestina al venir? Sí, ¿es verdad eso lo que ellos dicen? Oh, usted debería verlo. No hay nada semejante. Esa gente tiene un avivamiento allá. Usted es un evento nacional. Oh, ellos están teniendo un avivamiento maravilloso. Y el Dios de ellos ha ungido a su rey. Y él tiene un don de discernimiento. Usted jamás ha visto algo semejante. No hay nada que pueda exceder a esa sabiduría. Él puede declarar cualquier cosa. Eso es algo que va más allá de la sabiduría de un hombre. Es un discernimiento de parte de Dios. Y todos ellos pues habían escuchado eso. 68 párrafo. Ustedes saben. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No oír que somos metodistas, bautistas o pentecostales, sino oír la palabra de Dios. Ven, la fe viene por el oír. Y cuando ella escuchaba, empezó a tener hambre. Bueno, miren, ella decidió.
Después de haber escuchado todo esto, antes de decir cualquier cosa al respecto, ella quiso ir a darse a darse cuenta que sí mismo antes de hacer sus comentarios. Oh, ¿no sería bueno si todos nosotros hiciéramos eso? Bien, aunque no cabe duda que ella escudriñó muchos pergaminos, la Biblia, acerca de los profetas, con respecto a los que ellos habían profetizado, para ver la naturaleza de su Dios, Jehová. Párrafo 69. Ahora, esta pequeña reina tenía que enfrentar muchas cosas antes de ir para allá. La primera cosa es que siendo una pagana, ella tendría que ir a donde su sacerdote para pedirle permiso, debido a que ella era una reina y miembro de la iglesia. Así que me la puedo imaginar yendo donde el sacerdote y diciendo, Padre, ¿puedo ir a Israel para adquirir sabiduría de este gran hombre Salomón al cual Dios de ellos le ha dado sabiduría? Puedo oírlo a él decir, hija mía, yo jamás hubiera pensado semejante cosa de ti. Nuestra denominación no está cooperando en ese avivamiento, pero ustedes saben cómo sería hoy. Yo desde luego lo estoy llevando de lo sublime a lo ridículo. Pero miren, hoy ese mismo espíritu diría eso, ven, vean, ese mismo espíritu traería, lo diría de esa manera. Entonces ella, tú no sabes, tú no debes hacer eso, ¿ves? Porque después de todo, esa gente son, ellos son fanáticos, ellos creen en toda clase de señales y cosas. Pero bueno, ¿ves? Todos saben que ellos son un montón de fanáticos. Eso de mares secándose y todo este tipo de cosas que ellos han tenido, nada de eso es cierto. Mira, esa es una historia que han contado, o una canción que ha sido cantada, o algo así, y no hay nada de importancia en eso. Párrafo 70, por último. Pero ustedes saben, cuando fe genuina se ancla en su corazón, ellos empiezan a tener hambre, ellos quieren ver. No existe una persona que viva la cual no desee mirar más allá de la cortina del tiempo. ¿De dónde vine yo? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? De todos los mejores libros que han sido leídos, las grandes obras maestras que se han redactado, hay un solo libro que revela quién es usted, de dónde vino y a dónde va. Así es, así es. Y también nos permite ver más allá de la cortina para verlo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando, recordando una vez más este glorioso mensaje titulado La señal de este tiempo. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La señal de este tiempo. Párrafo 71. Ahora, cuando ellos vieron esto acontecer, cuando ella oyó acerca de esto, entonces dijo, así que no importaba lo que dijera el obispo o lo que fuera, ella iba a ir de todas maneras, de todos modos. Estaba decidida porque quería ver algo real, algo. Bueno, entonces el sacerdote quizás le diría, dijo, mira, hija, tú eres una reina, tú no debes asociarte con una gente. No importa, yo también soy un ser humano que tiene que morir. Bueno, mira, si hubiese algo como eso aconteciendo, lo tendríamos aquí mismo en nuestra iglesia. Desde luego, ese espíritu tampoco ha muerto, ¿ven? Ello tiene que venir a través de la nuestra, o no está correcto. Bueno, ella tal vez dijo, he estado aquí desde que era una niñita, desde que fui presentada. Yo he visto todos estos ídolos y estatuas y demás cosas. Y usted ha dicho que ellos son dioses. Mi abuela perteneció aquí y mi bisabuela y mi tatarabuela. Y no hay uno solo de ellos que mostrara nada, alguna señal de vida. Ellos dicen que eso es vida. Debiera haber más gente con esa clase de idea como la que tuvo esa reina, aquí mismo en Nueva York y por todo el mundo. Yo quiero verlo por mí misma.
Yo no veo que esos ídolos. Yo oigo que ustedes leen todo tipo de libros y devocionarios y demás, pero ¿qué es eso? Yo nunca he visto que algo se haya movido o que esté vivo. Todo está muerto. ¿Es alguna teología o algo así? Mi corazón tiene deseos de ver dónde hay un Dios, dónde está Él, o que el mundo tenga hambre de eso. ¿Dónde está Él? Si Él alguna vez fue Dios, Él tiene que seguir siendo Dios. Si no es así, Él está muerto, ¿ven? Él es el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y por los siglos. Ahora fíjense, su corazón empezó a tener hambre. Miren, así que a ella se le ocurrió una buena idea. Ella dijo, voy a llevar suficiente dinero e incienso y cosas, mirra. Y si eso es correcto, lo respaldaré. Si no es correcto, lo dejaré en paz. Ella ciertamente podría enseñarle a los pentecostales. Respaldan algo que los llama a ustedes mismos santos rodadores y de todo, ¿ven? Y con todo eso, ustedes lo respaldan, ¿ven? ¡Oh, hermanos! Y el don de sabiduría debe estar en la iglesia. Ahora fíjense, eso es para que lo digan los pastores. Ahora fíjense. Entonces ella dice esto. Llevaré mis presentes conmigo, y si eso no es la verdad, me regreso con mis presentes. Eso es bueno. Miren, la damita se preparó para ir. Se llevó unos cuantos eunucos y a sus doncellas. Ahora, imagínense la distancia que ella tenía que viajar para averiguar si esto era correcto o no. ¿Ven? Mídanlo en su mapa. Desde Palestina hasta Sabá. Son exactamente 90 días, 3 meses sobre el lomo de un camello. Ella tuvo dificultades. Ella no podía venir en un Cadillac con aire acondicionado como lo hacemos nosotros. Pero ella vino de los confines de la civilización de la tierra en aquel tiempo para oír la sabiduría de Salomón. Y la gente vive al otro lado de la calle y no viene a oír algo que es mayor. Con razón Jesús dijo que ella se levantará en los últimos días y condenará a esta generación. Ella tuvo dificultades en el camino. Recuerden, los hijos de Ismael, esos jinetes que andaban en flotas allá, eran asaltantes en el desierto. Qué fácil hubiera sido para una gran banda de esos ismaelitas caer sobre esa reinita y matar a esa media docena de eunucos y quitarles todos sus tesoros. Pero hay algo, y es que cuando el corazón empieza a hambrear por Dios, las dificultades no parecen nada. Usted está resuelto y no importa cómo lo llame la gente. Ellos pueden llamarlo a usted como quieran. Pueden tratar de poner toda piedra de tropiezo en su camino. Pero si usted tiene sed de Dios, usted va a encontrarlo en alguna parte. Eso es todo, ¿ven? Nada le va a detener. El esposo no le va a detener. La esposa no le va a detener. La iglesia no le va a detener. No hay nada que pueda apartar a un santo de su Dios si él realmente desea verlo. No, ella en ningún momento pensó en aquello. Usted tampoco lo piensa. ¿Qué va a decir este? ¿Y qué va a decir mamá? ¿Y qué va a decir papá? ¿O qué va a decir el esposo? Cuando usted viene a encontrar a Jesucristo como una realidad y usted oye que él está vivo, no hay nada que pueda detenerlo. Cuando esa hambre, esa simiente que ha sido predestinada desde antes de la fundación del mundo, cuando la luz pega en eso, rápidamente viene a la vida. ¿Amén? Esa mujercita era esa clase de simiente, aunque era una extranjera, una pagana. Ahora recuerden, ella probablemente tenía que viajar de noche.
pues hacía tanta calor en ese desierto de Sahara y ella había viajado de noche, quizás leyendo los pergaminos. Bueno, veremos aquí lo que dijo el profeta acerca de quién era Dios. Yo revelaré los secretos del corazón. Y si hubiere uno entre vosotros, espiritual o profeta, yo, Jehová, me manifestaré a él. Le hablaré en visiones, y si lo que él dice se cumple, oídle. Yo me daré cuenta de eso cuando llegue allá. Eso es lo que será ese Dios. Yo lo averiguaré. Amén. 77, fíjense. Ahora, después de un tiempo, ella finalmente llegó al avivamiento que estaba aconteciendo. Era un avivamiento. Así que ella llegó. Miren, ella no vino solo para decir, entraré y me sentaré unos minutos. Y si le oigo decir una cosa, una sola palabra con la cual mi credo no esté de acuerdo, me levanto y me voy. No, ella estará en el juicio para juzgar a los de esa clase. ¿Ven? Ella vino a quedarse hasta que estuvo plenamente convencida. Si tan solo nosotros pudiéramos hacer eso, ser reverentes y quedarnos quietos y decir, esto es algo que pareciera que pudiera ser correcto. Yo no sé, no voy a criticar. Simplemente me voy a quedar tranquilo y voy a observar. Y luego voy a compararlo con la escritura para ver si es correcto. Ustedes están en ese deber. 78. Ahora, ella vino de los confines de la tierra. Ella probablemente salió a los patios del templo y levantó sus carpas y lo demás. Y quizás, miren, voy a dramatizar esto para los jóvenes y los demás. Quizás esa mañana, cuando abrieron la iglesia, la trompeta sonó, los sacerdotes tocaron las trompetas y la música sonó y lo demás. Y todos los niños empezaron a reunirse y tal vez ella tomó su asiento allá en la parte de atrás. Generalmente así es como sucede. Y ella se puso allá en la parte de atrás. Bueno, ella miró cuando el pastor Salomón salió y ellos lo presentaron y él le habló al pueblo y leyó las escrituras y oraron. Y luego pasó el primer caso. Ahora, ella había dicho, veré qué tanto de discernimiento hay en esto. Y cuando ella vio ese discernimiento, me imagino que en la siguiente reunión, ella se sentó un poco más al frente. Quizás ella y esto, si nosotros, si esto le suena a sacrílego, perdónenme, quizás su tarjeta de oración no fue llamada esa noche, ¿ven? Ella tuvo que esperar un ratito. Miren, estoy tratando de hacer que el pueblo capte algo. Ustedes entienden, ¿ven? Y quizás no fue así, pero no obstante, finalmente ella observó caso tras caso y quedó convencida. Pero esperen hasta que le suceda a ella. Eso era lo que ella quería. Y la Biblia dice que cuando ella fue traída a la presencia de Salomón, que no hubo nada, ninguna pregunta en su mente que Salomón no le diera a conocer. Dios le reveló a ella, le reveló a Salomón todas las cosas de las que ella tenía necesidad en su vida. Y cuando él hizo eso, le sucedió a ella entonces. Y ella se puso de pie y dijo, todo lo que yo había oído era correcto. Y más que esto, ella dijo, y bienaventurados son los hombres que se sientan aquí a diario y ven ese gran don obrando, esa gran señal. Bienaventurados son los hombres que están aquí contigo y ven estas cosas a diario. Ella aceptó a Dios. Ella había visto algo real. Le ardía el corazón. Ella había encontrado algo que era genuino. Algo que no era un credo muerto. Algo que no era un ídolo. Era un Dios vivo. Amén. 80. Ahora,
Con razón Jesús dijo que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, pues ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está aquí. E incluso en los días del Señor Jesús, Emmanuel, Dios hecho carne, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él era la palabra viviente, amén. Y en aquel día, aún les dijo a aquellos que criticaron ese tipo de ministerio suyo, que él los perdonaría. Dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, ustedes tienen 2000 años más de educación en la Biblia que lo que ellos tuvieron allá. 2000 años más que el Espíritu Santo se ha estado moviendo sobre la tierra. Ahora, si ella condena a aquella generación, ¿qué hará con esta generación? Uno mayor que Salomón está aquí. Esa damita vio algo real. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado La Señal de este Tiempo. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963. Continuando con los párrafos. 81 dice, he contado esta cosita antes, pero creo que conviene contarle en estos momentos antes de que llame a la línea de oración. A mí me gusta cazar. Yo sencillamente es una segunda naturaleza para mí. A mí me encanta. Mi conversión nunca me quitó eso, porque a mí me encanta irme a lo desolado. Yo solía cazar aquí en el norte y solía cazar aquí en la montaña Adirondack hace años. Y yo salía allí y subía a la cumbre de las montañas, observando el sol salir y ocultarse, y lloraba y me quedaba allá por semanas y escuchaba a Dios hablándome a través de la naturaleza. Allí es donde mi primera Biblia fue la naturaleza. Ver cómo una semillita podía caer al suelo y congelarse estando así de profundo, y la semilla se abría, la pulpa se salía y toda señal que ustedes pueden ver desaparecía. Pero a la siguiente primavera vuelve a vivir. Ven, Dios hizo una manera para ella. Si Él hizo una manera para que la semilla vuelva a vivir, yo decía, hay una manera para que yo viva otra vez. Eso es correcto. Así que esa fue mi primera Biblia. Párrafo 82. Y solía cazar con un pequeño yanqui que era un buen cazador. Pero él era de corazón muy cruel. Y él era, me supongo que él era un buen hombre. Él era un individuo agradable para cazar con él. Y uno jamás tenía que preocuparse por buscarlo. Él sabía a dónde estaba. Y nosotros cazábamos, pero él realmente era de corazón muy cruel. Yo le dije muchas veces, dije, ¿por qué eres tan cruel? Y él, el hombre, no burlándome de él ni nada, pero él tenía ojos que se parecían como a una lagartija. Y él me miraba y decía, ¡oh, no me vengas con eso, predicador! Entra en razón, Billy. Tú nunca serás cazador ni predicador. Él decía, ¿sabes? Tú eres demasiado cobarde. Y él solía matar cervatos solo para hacerme sentir mal. Párrafo 83. Los animalitos, a mí no me gusta matarlos. Entonces él dijo, está bien. Si la ley permite matar un cervato, eso está bien, pero no los maten simplemente por diversión. Abraham mató un becerro y Dios se lo comió. Y eso está bien. Ven ustedes. Así que no es del tamaño del animal. Pero nada solo por matarlo para ser malo. Eso para mí es homicidio. Yo pienso que ese animalito debería vivir si ustedes tienen necesidad de ello. Bueno, si la ley dice que ustedes pueden matarlo, bueno, está bien. Ustedes saben, yo fui un oficial de conservación por 7 años. Y en ese tiempo eso fue cuando yo era pastor de la iglesia bautista. Así que entonces este hombre, él era tan cruel al respecto. Un año yo fui allá y él se había ido, había hecho un pequeño silbato.
Ahora, no estoy hablando mal del pueblo bautista. Ven, no, vean bien. Eso no fue mi intención. Yo no estaba viajando y predicando. Miren, yo deseaba trabajar. Yo siempre estuve trabajando hasta cuando tuve que salir en esta obra evangelística. Y sin embargo, nunca he recogido una ofrenda en mi vida. Ven, eso es correcto. Ven, pero yo nunca le he pedido un centavo a nadie. Yo quiero que mi vida llegue a un tiempo cuando muy pronto pueda decir algo, así como Samuel se paró y dijo, ¿alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Alguna vez les he quitado dinero, su sustento? Vean, eso es correcto. Ellos dijeron, no, tú no lo has hecho, pero ellos de todos modos querían su rey. Así que probablemente esa es la manera como resultará. Generalmente es así, párrafo 85. Pero este hombre, él me caía bien. Y un otoño yo fui allá y él había inventado un pequeño silbato que él soplaba y hacía igual que el cervatillo. Ese es el venado bebé. Llamando a su mamá. Así que él dijo, oye, quiero mostrarte algo, Billy. Y él tenía este pequeño silbato que él soplaba. Yo le dije, tú no harías eso. Y él dijo, oh, así eres tú. Nunca lo vas a superar, ¿verdad? Y yo dije, no, señor, no para ser de esa manera. Entonces nosotros fuimos a cazar y la temporada estaba muy avanzada y tuve que subir. Y todos ustedes cazadores de aquí conocen a esos venaditos de cola blanca que hay por allá. Oindini no es un artista de la escapada para nada, en comparación a ellos, cuando ellos se asustan. Y así que ya les habían disparado y había montoncitos de nieve en la tierra, pequeños, lo que allá en el sur llamamos cobija ligera, o sea, de 4 o 5 pulgadas, lo suficiente para conseguir el rastro. Y anduvimos como medio día y pensé que nosotros cargábamos un pequeño termo lleno de chocolate caliente, lo cual le da a uno energía y un emparedado. Y normalmente nosotros nos sentamos y cuando subimos a la cumbre de las montañas, entonces él se va por un lado del cerro y yo por el otro lado. Y así volvíamos y nos encontrábamos en el campamento alguna hora esa noche. Así que yo pensé, eran como las 11 o algo así. Y yo pensé que él se sentaría sobre un pequeño banco de nieve allí, en un lugarcito, un claro como el doble del tamaño de esta sala. Y él se sentó allí. Yo pensé que íbamos a comernos nuestro almuerzo y yo empecé a sacar mi almuerzo. Y él sacó su pequeño silbato e iba a soplar ese pequeño silbato. Y los venados así son muy asustadizos. Ellos viven debajo de montones de maleza y todo, mientras la temporada de cacería está en curso. Ellos tienen que hacerlo así para poder sobrevivir. Y él sopló este pequeño silbato. Y al hacerlo, al otro lado del pequeño claro, una gama enorme se levantó. Miren, la gama es madre venado. Y ella se levantó. Y yo la miré. Ella era hermosa. Y tenía esas orejas enormes y ojos grandes, marrones. Y ella estaba buscando a ese bebé. Y él me miró. De esa manera yo pensé, tú no harás eso, ver, seguramente que no. Entonces él metió la bala en su rifle y él tenía buena puntería. Párrafo 87. Yo lo vi y él volvió a soplarlo. Y la madre venada salió directo a ese claro a las 11 del día. Miren, eso es raro. Ellos no hacen eso, no especialmente en la temporada de cacería, ni a esa hora del día. Ella salió allí afuera porque ella era una madre. Su naturaleza era ser madre. Ella era una madre en su corazón y su bebé estaba en dificultades. Y él la estaba llamando y ella estaba buscando al bebé. Yo pensé, seguramente tú no eres lo suficientemente cruel como para matar a esa madre que está buscando a su bebé. Él me miró de esa manera con esos ojos de lagartija. Y
Él agarró esa escopeta y apuntó. Yo pensé, oh Dios, seguramente él no hará eso. Y esa madre valiente saliendo allí, para allí, parada allí. Y cuando bajó el cerrojo del rifle para colocar bien el cartucho en la cámara, cuando bajó el cerrojo, la venada escuchó el cerrojo y volteó y vio al cazador. Él se había levantado así para dispararle y, oh, esa mira estaba exactamente sobre su leal corazón. Yo pensé, esa enorme bala calibre 30.06 de 180 gramos estallará el corazón de ella. Pensé, ¿cómo puedes hacer eso? Una madre buscando a y engañándola así, llamando como que fuera su bebé. Y hacerla salir allí y luego dispararle y un corazón leal latiendo de esa manera. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y vi que se puso en posición. Y la venada, en vez de huir como comúnmente lo haría, simplemente se quedó quieta. Ella no tenía, no, perdón, ella no temía morir. Su bebé estaba en dificultades. Ahora, miren, ella no estaba fingiendo aquello. Ella no estaba haciendo una simple actuación. Era cuestión de muerte. Ven, ella no podía evitarlo, pues era una madre. Esa era su naturaleza, ser madre. Y su bebé, ella estaba buscándolo. Él estaba llorando y ella estaba buscando a su bebé. Párrafo 89. Yo sencillamente no podía mirar esa escena. Volteé mi cabeza y empecé a orar. Dije, Señor Jesús, no permitas que lo haga. No permitas que lo haga. ¿Cómo podría él hacerlo? Esa pobre madre parada allí y él va a volarle el corazón. Bueno, yo esperé y la escopeta no disparó. Volteé para mirar y el cañón estaba haciendo así. Él no podía sostenerlo más. Y se volteó y me miró y de esos ojos alargados salieron grandes lágrimas que bajaban por sus mejillas. Él agarró la escopeta y lo arrojó al suelo y me agarró por la pierna del pantalón en ese banco de nieve. Él dijo, Billy, ya he tenido lo suficiente de esto. Ya he tenido lo suficiente de esto. Guíame a ese Jesús del que tú hablas. ¿Qué sucedió? Él vio algo real. Él vio algo que no era fingido. Oh, si tan solo nosotros pudiéramos ser tan cristianos como esa venada era una madre. Ven. Sin embargo, Jesús dijo, ¿podría una madre olvidarse de su bebé lactante? Sí, ella pudiera, pero yo nunca puedo olvidarme de ustedes. Vuestros nombres están esculpidos en la palma de mi mano. Inclinemos nuestros rostros por un momento. ¿Cuántos de los que están en la presencia divina en este momento mientras oramos dirían rápidamente, Dios, yo te ruego ahora que me hagas tan cristiana como aquella venada era una madre, para que yo sea valiente? Yo amo, yo quiero amarte así como esa venada amó, así como esa madre amó a su cervato. Levante su mano y diga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tengan esa clase de amor. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 91 y con la oración de este glorioso mensaje titulado La señal de este tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial. Este es el momento tan glorioso y grandioso que tú nos has permitido vivir, Señor. Nos has enviado, Señor, a existencia en este último tiempo para conocer estos mensajes gloriosos, Señor. Estos actos que están sucediendo últimamente, Señor. Y tú enviaste con el arma bien preparada para este último tiempo. Incluso nos enviaste esa comida especial de águilas, oh Padre, para que esa comida especial, no pasada, sino comida especial del día, Señor, podemos ver muy bien. Nos elevamos a una altura que ninguna ave puede volar, Señor, y de ahí estamos mirando todos los acontecimientos que están sucediendo en estos últimos días, oh Padre.
Oh Señor Dios Todopoderoso, la ciencia lo ha dicho todo. Aún la ciencia ha testificado, Señor, de tu venida, Señor. Un 17 de mayo del año 1963 estaba manifestándose el Hijo del Hombre, oh Padre. Eso es lo glorioso. Y esa es la, oh Padre amado, nuestro privilegio de conocer estos gloriosos mensajes, Señor. Muchas gracias, Padre amado, los hermanos y hermanas que han estado también en la cena. Juntamente te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén. Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó, salid de Babilonia, pueblo mío, reedificar Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. De cautiverio, Dios clamó, salí de Babilonia, pueblo mío, reedificar Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la. Jesucristo dio a su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo dio a su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar siendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron,
entró en mi colaísmo. Cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salir de Babilonia, pueblo mío, volver a la fe de los padres. La gloria pues será de esta casa, será mayor que la primera. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salir de Babilonia, pueblo mío, volver a la fe de los padres. La gloria pues será de esa casa, será mayor que la. Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celeste. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celeste. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salir de Babilonia, pueblo mío, volver a la fe de los padres. La gloria pues será de esa casa, será mayor que la primera. Siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salir de Babilonia, pueblo mío, volver a la fe de los padres. La gloria pues será de esa casa, será mayor que la primera. Volver a la fe de los padres. La gloria pues será de esa casa, será mayor.